Good evening, everybody. Hello, good evening. Good evening, Kevin. Hi, good evening. Good evening, Luis Angel. How are you today? Where do you live, guys? Where do you live? Kevin, where do you live? I live in San Miguel City. Ah, okay. San Miguel City is raining. And you, Luis Angel? I live in Lourdes. Lourdes, how long? Yes. Everything is normal in Lourdes? Sorry? Is everything normal? Is it raining? Is it raining? So-so. So-so. Good evening, good evening. Okay. How are you today, everybody? How is everything? Are you okay? Are you nice? Excellent. Okay, I like it that you are excellent. Okay, we are going to start, guys. Okay, we have to start in this moment. So let us present this. No queda muy dormido. Okay, welcome to this course. This is English for Work program. This is the day one, Monday, October 30th, 2023. Hey everybody, my name is Sandra Sanchez and welcome to this class. Okay, this is the introduction, but this is the introduction is in Spanish. Little about me. Okay. Mi nombre es Sandra Dalila Sánchez. Okay, I am your facilitator, facilitador. Okay. Un poquito acerca de mí. Tengo un profesorado, un título de profesorado y uno de licenciatura en la enseñanza del idioma inglés. También tengo la acreditación de INSAFOR para poder dar clases para el trabajo, para empresas. Ok, la experiencia laboral, he trabajado en el MINED, IDCA, CENIUDES, Universidad del Salvador, y Real International, que es lo que es el inglés corporativo, donde ustedes se inscribieron. Ok, this is something about me. En generalidades, tareas y evaluaciones, ¿cómo se va a trabajar? Eso se los explicaron en el módulo 1 y siempre se los van a explicar cada módulo. ¿Okay? Básicamente, la forma de trabajo es la misma, siempre, ¿verdad? Cada módulo que ustedes van a hacer siempre va a ser la misma.
Primeramente, es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Esto de del 80% es que ustedes tienen que hacer las actividades en la plataforma. A eso se refiere. Tareas y evaluaciones es en la plataforma. Ustedes por semana completan una unidad y esa unidad ustedes la llenan en la plataforma y bueno, seguiré con lo de las evaluaciones aquí porque mencionan, las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase, ¿verdad? Ustedes pueden ir haciendo las tareas a diario y eso sería lo ideal porque usted tiene fresco el conocimiento en el momento que usted recibió su clase, pues puede completar ya su tarea, ¿verdad? No es conveniente hacerlas acumuladas porque usted después ya no tiene tan fresco el conocimiento. Y además de eso, pues también que un trabajo acumulado es más difícil de hacerlo por el tiempo. Es mejor irlo haciendo así, ¿verdad? Si es posible, cada noche usted recibe su clase, luego hace su tarea. Las tareas son, si se hacen a diario, ya van a ver, son cortísimas. Y lo mucho que se llevarían son 15 minutos, no porque menos. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada martes a la medianoche. Dice cada martes, pero en realidad es antes de que, porque aquí se le había puesto martes porque así estaba el curso anterior, pero sí se me olvidó borrar esa palabra martes. Pero tiene que ser antes de del cierre de la semana. O sea, digamos, cada semana usted ve una unidad, entonces antes del cierre de esa semana, usted ya tiene que, desde día, ¿verdad? Digamos, vamos a terminar, esta semana sería el 6, me parece, que la vamos a terminar, entonces ese día usted tiene que terminar todas las actividades de esa unidad, ese día, antes de la medianoche, porque a esa hora es que yo registro en un cuadro de evaluaciones las notas de ustedes. Si no están, pues no se registran. Entonces ahí no me aparecen. Y lo ideal es que ustedes vayan al día, como les digo. La fecha límite para terminar el examen medio, o sea, el midterm, que le llamamos, ¿verdad? Es el martes 13 de noviembre. O sea, exactamente terminando la segunda unidad, terminando los 10 días primeros, ustedes hacen su primer examen, el midterm. Antes de la medianoche, ¿verdad? Antes de la medianoche, porque exactamente a las 12 de la noche yo comienzo a pasar ya esas notas. La fecha límite para terminar el examen final, final exam, es el lunes 27, o sea, exactamente el día que terminamos el curso. Ese día ustedes hacen una evaluación, hacen como encuesta de finalización de curso y ese mismo día también se les recomienda que hagan el examen final. Claro, usted puede ir haciendo, puede hacer el examen final cuando quiera. Yo he tenido alumnos que la primera semana han terminado toda la plataforma, ¿verdad? Entonces, aquí es que se les da una fecha límite, pero usted puede hacerlo cuando usted quiera. Ya, eso no tiene fecha exacta si usted lo va a hacer antes. Usted puede ir avanzando todo lo que quiera. Lo que sí no es recomendable es que se atrase. Y el examen final, nunca, ¿verdad? Ese sí tiene que ser obligadamente terminar ese día que se termina el curso, porque al siguiente día a las 8 se cierra ya la plataforma. O sea, ya se pasan las últimas notas y ya no se pueden procesar notas. El manual puede ser descargado de la plataforma, no se utiliza material de terceros en ninguna sesión. Vaya, usted si ya accesó a su plataforma, puede ver allí que usted puede descargar su manual. No sé si en este curso yo voy a tener a alumnos nuevos. Me indican, por favor, porque si de ser así, yo tengo que mostrarles cómo usted puede hacer esto por futuros casos, ¿verdad? Que usted quiera descargarlo de allí y cómo usted va a ir haciendo su plataforma. De lo contrario, pues deduzco que todos saben cómo trabaja la plataforma, pero si ustedes todavía tienen dudas,
les puedo explicar aquí. No se utiliza material de terceros en una sesión, a eso se refiere a que yo en la clase no les puedo mostrar sitios, o sea, que yo tenga de internet o videos de YouTube, no se los puedo mostrar en la clase, porque YouTube sanciona los videos que tengan videos de ya con derechos de autor. Porque los videos más que todo de las canciones, ¿verdad? Son las que más tienen derecho de autor, sancionan los videos. Entonces no se pueden subir a la plataforma porque los videos se suben a la plataforma donde usted va a ver el video de la clase y allí usted puede ir repasando o cualquier cosa que usted quiera ver, ¿verdad? Del video de la clase, allí se pone en la plataforma. Y el video, por supuesto, es de YouTube. También, ¿verdad? Si yo tengo de poner videos, porque siempre les voy a estar enviando videos de YouTube, siempre se lo voy a poner yo allí en el WhatsApp para que usted lo pueda ver temprano, antes de la clase o durante la clase, porque también les doy un espacio durante la clase para que lo vea. Lo ideal es que lo repase antes, ¿verdad? Para que cuando ya venga la clase usted ya venga preparado. Por cuestiones de tiempo, alguien quizás no lo puede hacer, ¿verdad? No es obligación. Los sitios, lo mismo. Si se va a hacer alguna actividad, algún juego, yo le voy a poner el link en el WhatsApp. O sea que el WhatsApp es como la segunda, podemos decir, o la segunda herramienta con la que se trabaja la parte de Zoom. Y ahí la tercera es la plataforma, ¿verdad? Que usted trabaja ahí las tareas. El WhatsApp, porque ahí se ponen los videos y ahí se ponen los sitios y todo. Oh, lo ideal es que usted cuando se conecta a la clase abra su WhatsApp dentro de la compu, si es que está trabajando en compu, para que así usted ya esté trabajando por cualquier link que se le mande. Bueno, requerimientos. Se les pide a ustedes, por favor, poner el nombre completo al conectarse. Aquí, por ejemplo, estoy viendo, vamos a ver, voy a ver quiénes son los que no tienen nombre completo. Nuria Díaz, por favor, los dos nombres y los dos apellidos. Aquí estoy viendo en el listado, déjeme ver. Sería Nuria Elizabeth Díaz Paniagua. Así tiene que poner. Alex Valle. ¿Verdad que usted me ha puesto ahí Alex Valle? Veamos. Porque Alex me imagino yo que se llama Alexander. Sí, tiene que poner Jaime Alexander Valle Orellana. Exactamente como está en su DUI y como está en la plataforma, como está registrado en Safor. Bueno, en inglés corporativo. Por favor, me le cambien. Cuando usted accesa a la reunión, usted tiene la oportunidad de ponerle el nombre completo. Vamos a ver quién más. Me parece que no lo tiene completo. Carolina Escalante. Carolina Escalante, usted se llama Carolina Beatriz Escalante Cruz. Así le va a Sí. poner, oiga. Bueno. Carla Janet, usted le va a poner Carla Janet Vázquez de Escobar, porque así está en el DUI, ¿verdad? Eduardo Santillana, usted le va a poner Eduardo Luis Santillana Mena, William Alexander, está bien, estamos bien, ¿verdad? Solamente lo que les he indicado. En el caso de oyentes, agregar palabra oyente luego de su nombre. Vaya, en este caso de los oyentes, necesito que nos pongamos de acuerdo. Piense de que oyentes no hay en los cursos, ¿verdad? De inglés, no hay. Existe la palabra oyentes, pero por casos bien de emergencia, ¿verdad? Digamos, uno de ustedes tiene alguna emergencia, pues tal vez, ¿verdad? Puede hacer una emergencia una vez cada 15 días.
Pero no todas las clases, ni, o sea, no digamos dos o tres veces a la semana, ni mucho menos todas las clases. Ya vamos a ver en la otra parte eso de la participación. Ya le voy a explicar más acerca de eso. Cámara encendida durante toda la sesión, por favor, en eso, aunque yo no les diga, yo no les esté diciendo porque es incómodo estarlo diciendo, ¿verdad? Entonces, aunque yo no les diga, ustedes siempre sepan que la cámara tiene que estar encendida. O si ustedes ven que sus compañeros no la encienden, pero yo en lo personal se lo voy a agradecer muchísimo. Créanme que se lo voy a agradecer grandemente a todos los que tengan su cámara encendida. Porque cuando me entran a supervisar, pues eso sí lo ven los supervisores, que ustedes tengan su cámara encendida. Minimizar el sonido ambiente lo más posible. O sea, ahí donde ustedes se conectan, tiene que ser una zona donde usted esté solito. No haya niños jugando, no haya televisores encendidos, no haya animalitos, ¿verdad? Porque a veces hay algunos periquitos o pajaritos que son algo bulliciosos. Entonces, cuando usted está participando, porque en esta clase usted va a participar bastante, entonces ese ruido molesta un poco el sonido. Entonces, le voy a agradecer que para tomar la clase se ponga en un sitio donde no va a haber ninguna interrupción de sonido externo. Participación activa, aquí es donde yo les decía, ¿verdad? Tiene que ser una participación activa. Ahorita yo solo estoy hablando, ¿verdad? Pero luego no, yo soy la que menos debe de hablar. Usted entra a este curso, usted participa porque esa es la única manera que yo puedo ver primero su avance, ¿verdad? Su avance dentro del curso, porque yo sé cómo los estoy tomando y yo sé cómo los voy a dejar. Yo quiero ir viendo avance, que digamos de una semana a otra ya se le note que ya va mejorando usted, si usted tiene alguna deficiencia en comunicación en cuanto a pronunciación. Y entonces la única forma que yo puedo ver si usted va avanzando es esa, número uno. Número dos, si usted solamente está calladito, ¿verdad? No es lo mismo escuchar el idioma que hablarlo, no es lo mismo. Usted puede entender mucho escribiéndolo, mucho escuchándolo, pero si no lo habla, no es lo mismo. Entonces, aquí necesitamos que usted participe. Es una participación activa. Veamos. Aquí le voy a explicar lo que son las reglas, más que todo. La asistencia al 100% de las clases. Usted debe llenar el 80% de asistencia mínimo, ¿verdad? Mínimo, ¿no? Porque lo ideal es el 100%. Y en esto no solamente es por cumplir un requisito. Piense de que si usted asiste a una clase de inglés y usted empieza a faltar a clases, después ya no se comprende lo que se está viendo. Entonces ya es como que usted en la próxima clase se siente algo como desconectado. Y eso puede hacer que afecte su motivación de la clase, porque usted siente que ya no está con en sintonía y ya no se puede sentir motivado. Entonces, en ese lado también, ¿verdad? No solamente es por el porcentaje, sino también por su propio aprendizaje. Cumplir con los 120 minutos clase genera asistencia efectiva por cada sesión. O sea, no solamente es asistir cada día, sino también cumplir los 120 minutos de la clase. La asistencia se toma en dos ocasiones, mínimo 8:20 y 9:40. Aquí así dice, pero fíjense de que yo no necesariamente tomo la asistencia llamada. Sí lo voy a hacer por lo mínimo una vez por noche, pero no es que lo haga solo una vez por noche, sino que yo veo la asistencia. Vaya, por ejemplo, ahorita ya les puedo decir yo quiénes están, porque estoy viendo los perfiles, ¿verdad? Entonces, así lo hago yo. Vaya, por ejemplo, aquí está Carolina Escalante, está Wilson, está Corina Yamilet, está Luis Ángel, Dayana Stephanie, Edwin Marvin, Kevin, Nuria, Karen, Lisbeth, Neily, Carla, Janet, Marvin, Alejandro, Doto, Santillana, William, Alexander. Y ya veo yo quiénes están, ¿verdad? Entonces, así también yo lo hago para ver quiénes están.
se tomará como válida al escuchar al participante decir presente. En inglés sería present. Yo voy a decir, Carla y Janet, y usted va a decir present. Y tener la cámara encendida, ¿verdad? Porque usted puede, bueno, si no dice present y no tiene la cámara encendida, se entendería que no está. Hay eso de sesiones del uno al uno disponibles. Esto se asigna 10 minutos, al final está la clase. Se deja, ¿verdad? Se comienza por orden de lista. Por ejemplo, este día ya quedaría Carolina Beatriz. Ya quedaría Carolina Beatriz como primera participante. Está presente, quiero ver. Aquí es donde yo les digo que ya yo ya veo antes, ¿ve? Carolina Beatriz, me parece que era la primera que nombré, ¿verdad? Carolina Escalante, sí. Sí. Vale, entonces, eso es en lo referente a eso. Lo que se refiere al Zoom, o sea, la plataforma Zoom, usted debe permanecer en general durante toda la clase en silencio, o sea, mute. Para participar, usted activa su botón de, ya no está en mute, sino que está en on, y ya usted participa. La cámara encendida, el chat, por ejemplo, aquí ya tengo un mensaje de alguien que me escribió, quiero ver quién fue, Marvin. Ajá, ya leí el mensaje. Y así, ¿verdad? Yo estoy allí, hay veces usted puede usar el chat para preguntarme a mí algo o para preguntarle a algún compañero. Breakout rooms, todas las noches, hoy nada menos vamos a entrar a lo que es el breakout rooms. Ustedes ya son de nivel 2, ya me imagino que ya tienen experiencia en ese trabajo, pero a veces hay modificaciones entre profesor y profesor. Vaya, por ejemplo, le voy a decir algo como yo trabajo para que ustedes vayan viendo si que se vayan ya adaptando. En los breakout rooms se entran a hacer conversaciones, ¿verdad? Las conversaciones que están ahí en el manual. O sea, en otras palabras, usted debe tener el manual descargado y el manual, si usted no tiene computadora, descárgalo e imprímalo. Que si usted no lo tiene en computadora, es necesario que lo imprima, porque como se van a estar haciendo los ejercicios, si usted no lo tiene en físico, no lo va a poder llenar, porque en teléfono es bien difícil llenar un ejercicio. Entonces yo, si usted tiene el celular y así se va a estar conectando, le recomiendo imprima el manual y téngalo listo todas las noches, porque siempre se va a usar. Todas las noches se usa el manual. Y cuando usted entra al breakout room, yo siempre le voy a estar mandando a usted una presentación de PowerPoint, en la cual usted va a descargar esa presentación y la va a usar durante la clase. Hoy no se las puse porque era primer día, pero sí la voy a compartir y a partir de mañana se la voy a poner. Entonces, cuando usted vea que yo le he colocado la presentación de PowerPoint en el WhatsApp, entonces inmediatamente descárguela. Descárgala para que ya la tenga usted lista para la clase, porque la va a usar en la clase. Bueno. Entonces, en los breakout rooms va a entrar a hacer conversaciones, ejercicios de la presentación de PowerPoint, donde usted va a poder usar esa presentación de PowerPoint para usted también hacer, escribir allí en esa presentación. Ese es el objetivo de mandarles el PowerPoint, porque allí mismo usted hace los ejercicios en el PowerPoint. Botón Ask for Help es cuando entramos al breakout rooms, ¿verdad? Y usted necesita que yo entre de emergencia. Yo estoy entrando, ¿verdad? Digamos, hago 6 grupos, entro a los 6 grupos uno por uno, luego otra ronda, si es posible, hago hasta 3 rondas por sesión, ¿verdad? Que entren a los breakout rooms. Pero si usted me llama antes de que yo entre por el turno, entonces yo entro y
y usted me pregunta la duda. Respeto ante todo, ¿verdad? Esto sí, fíjese de que el respeto, yo digo, bueno, ellos son adultos, son profesionales, esto ya es como ni necesario que lo diga. Solo una vez me acuerdo yo que tuve a dos jovencitos por ahí que sí faltaron el respeto en la clase, pero es la única experiencia que he tenido en todo esto. Todos somos adultos, ¿verdad? Y sabemos lo que es lo que venimos. Claro, que no es que vamos a estar ahí serios y no vamos a de repente decir un chistecito, ¿verdad? Pero dentro del, fuera del respeto de que el chistecito no sea algo personal, así burlándose de alguien o algo así, ¿verdad? No, ¿verdad? Ustedes, yo creo que eso ya, o sea, como profesionales ya es por demás decir esto. Yo sé que sí lo vamos a hacer bien. Bueno, esto es en cuanto a lo que es el, lo del Zoom. Ahora brevemente les doy aquí, ¿verdad? Acuérdense que esto va a quedar grabado y también va a quedar, sí, grabado, ¿verdad? Porque no les pasé la presentación, esta. Usted puede ver el video y siempre chequear, ¿verdad? O tomar aquí una captura o una foto, si quiere, ahorita mismo para tener presentes estas fechas. En la semana 1 se va a ver, es la sección 1 de la plataforma, y en otras palabras, es la unidad 1 del manual. O sea, como si ustedes se recuerdan, el manual es por unidades. Se va a ver de la unidad 1 a la 4. La primera semana se ve la unidad 1 del manual y se cubre la sección 1 de la plataforma. Estas son las fechas, ¿verdad? A partir de hoy hasta el 6 de noviembre. La semana 2 se cubre la sección 2, se cubre la unidad 2 del manual y se hace examen, el midterm. Sería del 7 al 13 de noviembre. Y la semana 3 se cubre unidad 3 del manual y se cubre la unidad, la sección 3 de la plataforma, la semana del 14 al 20 de noviembre. Luego la semana 4 se cubre la unidad 4 del manual, la sección 4 de la plataforma y se hace el examen final, que es del 21 al 27 de noviembre, termina el curso el 27 de noviembre. Ya les adelanto que esta semana dice del 30 al 6 porque el 2 de noviembre es asueto, ¿verdad? Es asueto, ese día no nos vamos a conectar. Y las clases de esta semana están normales. No hay suspensión de clases para inglés corporativo. Yo veo que solamente se han conectado 15 y son 22. Entonces, 7 quizás asumieron que no íbamos a tener clases, pero sí, ¿verdad? Entonces, quedan avisados, suspensión de clases no hay. Solamente es el 2 de noviembre, que es el día de los difuntos. ¿Alguna pregunta en cuanto a la plataforma o algo así? Y ya para irnos conociendo un poco mejor. Licenciada, perdón, fíjese que yo la vez anterior presenté mucho problema con los breakout rooms. Siempre me sacaban, no podía, no sé por qué. Y no, cuando la licenciada hacía los grupos y cuando decía unirte, ¿verdad? Yo le daba ahí unirme y me sacaba de todo, de todo. Ah, pero yo sí sé por qué es. Yo sí sé por qué es. Es el internet. Porque fíjese de que el Zoom es un poquito pesado. El Zoom es un poquito pesado. Entonces requiere de un número mínimo de megas en su internet. Y como cuando usted entra a la clase, digamos, está todo bien, digamos. Pero cuando ya se hace al breakout, se entra al breakout, es como que hay un jalón de internet, digamos, llamémoslo así. O sea, requiere más potencia, en otras palabras. Yeah. Y ahí es donde está el problema. O sea, es los megas que usted tiene de Wi-Fi. ¿Cómo cuántos tendrá? Si se puede saber.
Permítame un segundo. Ah, dice mi hijo que 40. Yo no, como no sé mucho de eso. Debería de estar bien, ¿verdad? ¿Y usted se conecta en computadora? No, en el teléfono, porque la computadora la tengo en el trabajo, entonces para no traerla todos los días, porque ando en transporte público, entonces por eso del teléfono. Pero a veces también depende de la capacidad del teléfono. Quizás por Porque eso. también, o sea, ya con el teléfono se juegan con otros factores. ¿Es la capacidad del teléfono o también tiene que ver? Ah, bueno, gracias. Entonces, si tiene computadora, tal vez podría hacerlo mejor en computadora. Sí, voy a tratar de estarme trayendo del trabajo. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Porque eso es lo único Gracias. que vamos a hablar en español. Guys, I'm sorry, pero sí es in English. Ajá, ¿alguna pregunta? ¿La plataforma? ¿Todo ya accesaron? Todos ya accesaron a la plataforma. Me gustaría que todos accesaran para ver si todos ya pueden accesar. Porque algunas veces, ¿verdad? Solo algunas veces alguien puede presentar alguna dificultad en accesar. Me gustaría saber. ¿Ya todos intentaron ingresar o todavía no? Yo sí ya pude ingresar. Me gustaría que intentaran. Tengo Aquí, aquí. durante la sesión, me gustaría que intentaran en una escapadita de alguna actividad, ¿va? Y me lo avisen hoy mismo, porque así yo puedo reportarlo en el soporte técnico de inglés corporativo y así nos ayudan. Y así todo el mundo feliz, ¿verdad? Todo el mundo trabajando normalmente. Entonces, me gustaría que por favor hoy en la noche, antes de terminar la sesión, todos me digan, les voy a preguntar uno por uno, a ver si todos ya pudieron accesar. Eso solo es que medio vean ahí el link, ¿verdad? Y ustedes ya sabrían si pueden. Ok. Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces ahora sí, comenzamos. Let's begin. Okay, guys, welcome to the basic module 2. Okay, the topic is simple present statements. Okay, simple present statements. What is that? Okay, this is the unit number one. The name of the unit is work-related events. What is the objective of the class? Use simple present statements. In other words, you say, I work at, I live in, things like those. Okay, let me introduce yourself. Okay, for example, me, okay, the teacher. Hello. My name is Sandra Sánchez. I live in Soyapango. I work at Inglés Corporativo. I like pupusas. Okay, now you. Okay, tell me about you. Ready? Ready? Perdón, teacher. Yes. Estaba viendo lo de la plataforma. Y Yes. no sé si es el que dice módulo principiante, módulo 2. Yes. Ese sería. Yes. Ok, thank you. Okay, guys, I'm going to pass the attendance. Say present, please. Say present.
Carolina Beatriz. Present. Claudia Patricia. Present. Corina Yamilet. Present. Diana Stephanie. Present. Eduardo Luis Santillana. Present. Edwin Marvin. Present. Fátima. Fátima, Fátima. Irving Alexis. Irving, no. Jacqueline Michelle. Jaime Alexander. Karen Diana. Carla Janet. Present. Kevin Josué. Present, teacher. Lilibet Del Carmen. Present. Lisbeth Beatriz. Lisbeth, Lisbeth. No. Luis Angel. Present. Mayra Verónica. Marvin Alejandro. Mayra Verónica. Me acuerdo haberla visto por ahí. Marvin Alejandro. Present. Meili Unis. Present. Nuria Elizabeth. Present. William Alexander. I'm here, Miss. Wilson. Present. Okay, guys. Are you ready to introduce yourself? Okay, the number one in the list is Carolina Beatriz. Are you ready, Carolina? Yes. Okay, tell me. Hello, my name is Carolina Beatriz Escalante. I live in Lourdes. I work at Fusate. I like tacos. Okay, they are Mexican. Thank you, Carolina. Okay. Claudia. Okay, introduce yourself, Claudia. Hello. Good morning. My name is Claudia. I live in Soyapango. I work in Pulsa SADCB. I like for Atoll, se dice Atolva. Ajá, Atoll. The word Atoll is corn. Salvadorian, but corn Atoll, but Atoll is Atoll. Atoll de lote. Yeah. Corn Atoll, yes. And next is Corina. Hello. My name is Corina. I live in San Marcos. I work in the banking. I like room. Run. Run, run, run. Uh-huh. Correr, run. Run. Uh-huh. You work at the banking. Sorry, I work at. Uh-huh. I work at the banking is the name of the company. Okay. I work at the banking. Yeah. Okay. At, you say the name. At Pizza Hut, at Pollo Campero, at. Okay. Salvadoreño Bank, for example. And next is Diana.
Hi, good evening. My name is Diana Lemus. I live in San Juan of Pico. I work in Confetti SASB. I like listen to music. Okay, you say I work at Confetti. It's Confetti at Confetti. SASB. Okay. SASB is in Spanish because it's the proper name. Thank you, Diana. Okay, now, Eduardo. Hello, my name is Eduardo Santillana. I live in Santa Tecla. I work at Remesas y Pagos Cusca. I like play video games. Oh. With your son, do you have a son? No, I don't have. Alone. Okay, Edwin. Hello, my name is Edwin Montoya. I live in San Salvador. I work at Laboratorios Centroamericanos. I like it. Usas. Oh, me too. Okay, Carla Janet. Hello. My name is Carla Janet Velázquez de Escobar. I live in Armenia, Cincinnati. I work in Banco Atlantia. I like run. Uh-huh, you like to run. Kevin? Hello. Good evening. My name is Kevin Josue Martinez. I live in San Miguel City. I work at Continental Motors. I like driving the bike. Uh-huh. Ride the bike. You like riding the bike. Yeah. Riding the bike. Okay. Lilibet. Hello, my name is Lilibet Alfaro. I live in Olocuilta. I work at Banco Cuscatlán. I like pupusas. You like pupusas. Okay, you say if you want to give it something in English, is Cuscatlán Bank. Okay, Cuscatlán Bank. That's where you work. Okay, Luis. Me? Yeah, Luis. Okay. Luis, do we have two Luises? Only one Luis, right? Yeah, only Luis Angel, but I say Luis Angel. Okay, hi class. My name is Luis Vasquez. I live in Lourdes. I work at Confecciones Cruz Católicas. I like play soccer. Okay, you like playing soccer. Or you say I like to play soccer. Good. Are you good at playing soccer? Are you good at? Si usted es bueno jugando. Are you good at playing soccer? So. Okay, Marvin. Hi. My name is Alejandro Mercado. I live in Apopa City. I work at Grupo de Inversiones Alimenticias. I like pupusas. Okay, the traditional pupusas. Meili Eunice. Hi, good evening. My name is Meili Reyes. I live in San Salvador. I work in Drauser Farmavia. I like to read and chocolate. Ah, okay, you like to read. That is what I don't like. I don't like to read. You are lucky because reading is good. Okay, Nuria. Hello, my name is Nuria Diaz.
I live in Santa Rosa de Lima. I work in pharmacy. I like it, football. Football I or like football. Or soccer. Football or soccer? Football. Because football is American football, for example. You like to watch when they play American football in the United States. Yes? Yes. Okay. William Alexander? Okay. Hi, good evening. My name is William Lopez. I live in Antigua Cuscatlan. I work at Grupo Maná. I like to draw and listen to music. Okay, in that case, you say Maná Group. Maná Group. Okay. Group. Uh-huh. Grupo Maná. Maná Group. Because the word group is not the proper name. Maná is the proper name. Okay. Wilson? Hello, good evening. My name is Wilson Hernandez. I live in San Salvador. I work at Global Solutions. I like pupusas. Okay, you are in my team. Okay, thank you very much. It was nice to listen from you. I see that you live here, the most of you live here in San Salvador. Only one I listen that live in Soyapango. Because I live in Soyapango too. But the majority live in San Salvador. Some of you say Opico, Oloquilta, San Miguel. One said San Miguel. I remember it was I don't know, Luis. Do you live in San Miguel? No. I live in Lourdes. In Lourdes, Colón. Okay, now activities at the workplace. Look at the pictures. We have some activities in the workplace. For example, you work at Cuscatlan Bank, at Maná Group, something like that, okay? And what are your activities in your workplace? Okay, look, maybe this is one. Okay, what it is? Write and send emails. Okay, write and send emails. Two, if you are a call center agent, you call people, send messages. Okay, you can say many activities according to this picture. Now this, okay, what is this activity? Read reports. Okay, you write reports, but you read the reports, read reports. Okay, in the picture number one, you write and send messages. Or write and send emails. Here you call people, attend phone calls. Here you read reports. Picture, okay, you attend meetings. Okay, this is meetings. Una reunión, right? Meetings. You attend meetings. Meetings. Here, okay, what do you do? You visit clients. You have meetings. Okay, now let's see how do you say this in English. Okay, look. You say, check my emails, call clients, read a weekly report, attend a meeting, organize meetings.
check my emails, call clients, read a weekly report, attend a meeting, organize meetings. Okay, repeat everybody. Check my emails. Repeat, check my emails. Check my emails. Call clients. Call clients. Clients. Call clients. Call clients. Call clients. Read a weekly report. Read a weekly report. Ah, very good. Attend a meeting. Attend a meeting. Attend a meeting. Attend a meeting. Organize meetings. Okay, is clear, guys, the activities? Clear? Yes or no? Yes. Okay, for the majority. Cuando yo les pregunte clear, ustedes me van a decir yes or no, right? If you say no, teacher, I have to explain more. Okay, tengo que explicar más, right? Now, clear, let me see one name. Corina. Corina, read the activities, please. Check my emails. Call clients. Read a weekly report. Attend a meeting. Organize meeting. Good. Very good. Wilson? Check my emails. Call clients. Clients. Call clients. Call clients. Read a weekly report. Read a weekly report. Read a weekly report. Attend a meeting. Organize meetings. Organize meetings. Organize meetings. Good. Okay, continue. Okay, frequency, time expressions. Okay, listen. Listen. Every Monday, every Tuesday, every Wednesday, every weekend, every month, every year. Okay, you say every, cada, right? Cada. For example, if you say every Monday, cada lunes, right? Here your days, you have the days of the week. For example, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Then you say every Sunday, every Monday, every Friday. Okay, every is cada, right? Every weekend. Okay, weekend is Saturday and Sunday. Every month. Every year. Once is una vez. Okay, una vez. You say once a day, una vez al día. So, sorry. I click here. Okay, once a day, you say una vez al día, right? Once a month, once a year. You say twice, dos veces, right? When you say twice a day, dos veces al día. Okay, twice a day, twice a month, twice a year. Here, three times a day. When you say three times a day, you say tres veces al día, right? When you say, for example, once, only one, twice, two times. But three, you say times.
¿Qué pasaría si serían 5 veces al día? 5 veces al día. How do you say that? Five a day. Exactly. Five times a day. You say eight times a day. When you say three times a day, is 3 veces al día. 3 veces al día. Okay, three times a day, three times a month, three times a year. Okay, everybody repeat. Every Monday. Every Monday. Every Monday. Monday. Every Tuesday. Every Tuesday. Every Tuesday. Every Wednesday. Every Wednesday. Every weekend. Every weekend. Every month. Every month. Month. Every year. Every year. Look at the pronunciation of this. Month. Month. Okay, the TH. Usted pronuncia la TH como que fuera así, vea. La lengua entre los dientes, ¿verdad? La lengua entre los dientes. Month. Month. Every month. Every year. Repeat. Once a day. Once a day. Once. Once a day. Repeat. Once a day. Once a day. Once a month. Once a month. Once. Once a month. Once a month. Once a year. Once a year. Twice. Okay, twice a day. Twice a day. Twice a month. Twice a month. Twice a year. Twice a year. Three times a day. Three times a day. Three times a month. Three times a month. Three times a year. Three times a year. How do you say cada in English? Okay. How do you say in English cada martes? Every Tuesday. Cada año. Every day. Years. Vamos a ver. Okay. Cada 2 meses. Twice a month. No, okay. No, es cada 2 meses. Every 2 months. Ajá, every 2 months. Sorry. Lo agarré infragante, okay. Every 2 months. Okay, how do you say in English una vez a la semana? Here you don't have that. Once weekend. Cada semana, okay. Once, weekend is fin de semana. Times a week. But you don't say one time, you say once a week. Once a week. Una vez al mes. Once a month. 5 veces en el año. Five times a year. 2 veces al día. 2 veces al día. Twice a day. Twice a day. There is twice a day. Okay, continue. Examples using frequency time expressions. Okay, look. Here we have the time expressions. Every Monday.
Every Monday is a time expression. You say, example, you say, I, what is the activity? Check in my emails. Time expression, every Monday. You say, I check my emails every Monday. Okay, tell me one activity and one time expression. Tell me one activity and one time expression in English. Okay, think. For example, let me see. Kevin Josue, tell me one activity and one time expression. The activity que está en la presentación o original from you or one here in the presentation? Okay. I repair trucks every day. Oh, you repair trucks. 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 Camiones. Correct. Are you sure you do that? Are you a mechanic? Yes, I am a mechanic. Oh, but this is very heavy. Preparing. It's heavy truck. It's heavy work. Yeah, it's very heavy. Another, maybe, tell me one activity and one time expression. I prepare documents every second. Okay. No, I'm kidding. But you prepare documents? Once a day. Yes. Once a day. Edwin, tell me you one activity, one time expression. I send emails every day. Do you work in an office? Yes. What is your occupation? No sé si se lo voy a decir bien, Operations Manager. Ah, okay, you are gerente en operaciones, something like that, in Spanish, right? Yes. Yeah, sí. Operation Manager. Yeah, Operation Manager. Oh, Manager in Operations. Okay. But operation manager is okay. Another, the final I want to choose is, no, Corina was the first one. Nuria, tell me one activity and one time expression. I serve clients every day. You serve clients. Serve. Yes. Servir a clientes. Sí. Do you wanna? Okay. I serve. Or you can say I provide service to my clients. I provide service to my clients every day. What is your occupation? In pharmacy. Ah. So you are good at computers. Yes. You're gonna help me. Entonces usted va a ser una de mis ayudantes. Porque yo aquí sí, yo les pongo bastantes cosas que implican computación.
Usted me va a ayudar. Okay. Okay. Practice. Okay, practice every okay, guys. What do you say here? What do you do every Monday? Okay, when you ask about activities, you say, what do you do? What do you do? In other words, what is your activity? Or what are your activities? What do you do every Monday? Answer, I'll call clients every Monday. Question number two. How often do you organize meetings? How often is con cuánta frecuencia? How often? Okay, how often do you organize meetings? The answer is, I organize meetings every Friday. Every Friday. Okay, now we are going to go to the breakout rooms. Okay, vaya, vamos a ir ya a nuestra primera práctica de breakout rooms. Como es primera vez, y yo ahorita estoy haciendo un pequeño sondeo, les voy a explicar en español. Okay, de acuerdo a cómo yo vea su performance en las actividades, pues las próximas veces quizás no le voy a explicar mucho en español, pero ahorita sí. Vamos a ir al breakout room solo en parejas. Usted le va a hablar con su compañero y van a ver qué trabajo hacen, qué actividades. De acuerdo a eso, prepara una pregunta de la número uno, what do you do? Y una time expression, el compañero le responde. Y de allí la otra, how often do you, una actividad y su compañero le responde. Okay, voy a volver a compartir para que ustedes le tomen captura. Ahorita solo voy a explicar. Luego usted le hace las dos preguntas a su compañero le hace las dos preguntas a ustedes. Las repasan y luego las vamos a preguntar aquí. Okay. Clear, guys. Yes, yes or no. No me dicen nada. Yes or no, guys. Clear. Yes. Sí. Yes. Si me dicen no, vuelvo a explicar. Ok, vamos a ver. Otra vez le la voy a poner y usted le toma captura. Y para que, como ya en lo breakout, acuérdense que ya no puede ver. Vaya, tómele captura a las dos preguntitas. Ready? Yes. Okay, now let's go to the breakout. You are J9 groups. Hello. Creo que lo logró Carolina. Sí. Okay, so do it.
También llamo clientes. Usted también llama clientes. I call the clients. Oh, perdón, disculpa. I clean the garage twice a week. I organize meeting, bueno, but I don't organize meetings, but I have I stayed in the meetings. My boss organized meeting. Eduardo, okay, you attend meetings. Attend. Okay. O sea, asiste, asiste, okay, attend okay. Meetings. Okay, only Lilibet, ¿qué es lo que tiene ahí en el fondo? ¿Qué es esa gran flor que tiene? ¿Es un fondo de pantalla? Sí. Ah, sí, qué bonita. Ah, gracias. Ah, o sea, se ve bien natural, va. Es que es una foto de una flor que de las que tengo aquí en casa. Ah, a ver cuando la visito. Ah, me encantan las plantas. Sí. Ok, see you. See you. I was clutch shopping of the week. Hello. No questions? No. No? No. ¿Una duda, pregunta? No. La segunda pregunta, vamos. Okay. Dice. Okay. Gracias. Vaya, entonces, si querés, practiquemos. Te la voy a hacer y tú me... Is everything okay? Yes. Yes. Okay. Are you ready? Este, Marvin me dice que como él está como oyente, teacher. Bueno, le dijo. No tan oyente porque le dijo. Ajá, así que aquí lo estoy haciendo yo ahorita y medio estoy practicando. Ok. En el caso, digamos, como el what do you every month. What do you do every Monday? What do you do every Monday? Yo le iba a poner este. I check my emails. Email. And how often do you? Y la otra de how often do you? ¿Qué actividad le puso? I organize meeting every Saturday.
Vaya, entonces usted solita se va a hacer las preguntas y usted solita se las va a contestar, ¿va? Entonces practíquelo un ratito mientras cierro las sesiones. ¿Ok? La segunda. Are you ready? Yes. Yes. Pero estamos repasando. Okay. My phone calls. Okay, I'm going to give the order in which you pass. Okay, number one, Diana, Karen. Two, Kevin and Wilson. Three, Eduardo and Lilibet. Four, Claudia and Mayra. Five, Edwin and William. Six, Fatima and Luis. Seven, Corina and Marvin. Eight, Carolina and Carla. Nine, only Meili. Meili, como que se le salió su pareja, ¿verdad, Meili?
No, es Nuria. Ah, pero aquí no me aparece. Bueno, Nuria no. Díaz, sí, con eso. Ah, bueno. Aquí estoy. Ah, bueno, bueno. Ok, number one. Number one, begin. What do you do every Monday? I decide every day. How often do you organize meetings? I organize meetings every day. What do you do every Monday? I make reports every Monday. How often do you organize meetings? I organize meetings twice a month. Okay, number two. What do you do every Monday? What do you do every Monday? I repair trucks every Monday. And clean the garage. How often do you clean a garage? I clean the garage twice a week. What do you do every Monday? I repair computers every Monday. How often do you repair? I repair computer daily. Okay. Okay, thank you. Number three. What do you do every Monday? I send report by mail every Monday. How often do you organize meetings? I don't organize meetings. I attend meetings. Once a week or a month. Okay. Eduardo, what do you do every Monday? I check and send emails and reports. How often do you organize meetings? I don't organize meetings. I attend meetings once a week. Thank you. Number four. Claudia, what do you do every Monday? I go to course. I visit grandma. How often do you go to turns? Usually, like every weekend. Okay. What do you do every Monday? I eat lunch with my family. How often do you organize meeting? I usually do it every weekend. Okay, thank you, Claudia and Mayra. Now the number five. Okay. Edwin,
What do you do every Monday? Call clients every Monday. Okay. How often do you organize meetings? Organize meetings once a month. William, what do you every Monday? I check my email every Monday. How often do you report a spreadsheet? Okay, Miss Teacher. Yes. I have a doubt. Uh-huh. What is your doubt? How do you say planillas in English? Okay, it's payrolls. Payrolls. Ajá, payrolls. Porque yo preparo planillas de pago, ¿verdad? Entonces sería payrolls. Yeah. Okay. Thank you, teacher. How often do you payrolls? I prepare payrolls twice a month. Finish, teacher. Finish, okay. Yes. The number six. Please, how do you every Friday? I create reports every Friday. How often do you create reports? I create reports twice a week. What do you do every Wednesday? I take x-rays every Wednesday. How often do you call clients? Repeat, please. How often do you call clients? I don't call clients. Finish or no? Yes? Yes, finish. Finish. Okay, let me see the number six. No, the number seven is only Corina. It's only Corina, right? What do you every Monday? I check my emails every Mondays. How often do you organize meeting? I organize meeting every Wednesday. Thank you, Corina. Now, Carolina and Carla. Okay. Number eight. Okay. Bueno, empiezo. How do you do every Monday, Carla? Perdón. I open account to clean. How often do you organize meeting? I organize meeting every Monday. Okay. Carolina, what do you do every Monday? I teach hygienic and healthy habits for older person, and I manage donation. No sé si se dice donation. Donations. Donations. Manage donation. Okay. How often do you organize meetings?
I organize meeting every Friday. Finish. Okay, thank you, Carla and Carolina. Now, the last one is the number 9. Do it. Nuria and Lilibet. Ah, no, it's Meili, sorry. Yes. Meili and Nuria. Nuria? Yes. What do you do every Monday? I prepare document every day. No, you. What do you do? I call clients every day. How often do you organize meeting? Once a month. Okay. What do you do every Monday? I do send emails, make phone calls, and prepare documents. How often do you organize meeting? One a month. Once a month. Mm-hmm. Yes. Finish, right? Yes. Thank you very much to everybody. Okay, I like your participations. You did it very well. Now we continue with the manual, guys. The manual. Do you have the manual ready? Okay, we begin with the page number. We begin with the page number 9. Page number 9. Okay, the page number 9. Here we have a conversation. Look, we have Sofia and Mario. What is the conversation? Okay, look. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? Okay, what about you? ¿Qué me dices tú, right? What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. Yo también tengo. Okay, I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do. Yes, I do. Actually, I check it once or twice a day. Great, it is very important. Okay, now look here. You have 2 questions. Question number 1. What activity do Mario and Sofia do on Mondays? Do you consider that it's important to check your email every day and why? Okay, answer the 2 questions, guys. Answer the 2 questions. Yes.
Teacher, sería de check mail. Ajá, checking my emails, one activity. But what are the activities? Do you have the answer already? Yes? Call client. Más racista, güey. Wait a minute. Miren, hay una actualización aquí en no sé de quién será, si es de PDF. Wow. Bueno, qué bien. Okay. Or the Zoom. Okay, your activities is check emails. Only the activities. Check emails. And call clients. This is Sofia's. This is Mario, sorry, and Sofia. Read a weekly report. Read a weekly report. Attend a meeting. Attend meetings. And organize meeting. Organize meetings. Okay, for the two, for Sofia and Mario, the activities are call, check emails. In plural is in general. Call clients, read a weekly report, attend meetings, organize meetings. Those are the activities for the two. And the answer of the number two, who wants to give me? Do you consider that it's important to check your email every day and why? Me, teacher. Yes, tell me. Yes. Yes. It is important. It is important. And why? Because this activity. Oh, singular. Singular. This activity, sorry. Uh-huh. Because this activity is the first thing we make every day. For a good communication, business, pay the bills, or meetings with clients or accounts. Okay, that is enough. That is a good reason. Yes, okay, you say yes, it is important because this activity is the first thing we make every day for good communication, business, pay bills with clients. That is what you said. Good answer. Hey, we have new tools today. We have new tools. Estoy sorprendida que tenemos una nueva herramienta, miren, de Zoom. No la había visto. Bueno, la voy a aprender a manejar ahorita. Ok. Bueno, este es el... Yes. This is the pointer. Ok. Now, continue. Here in the page number 10, okay, in the manual, the exercise 4, add to activities you do on a regular Monday. Okay, here you have 8 activities. You have check my email, type a letter,
write a report, attend a meeting, call clients, read a report, visit clients, organize meetings. And here you have the space to complete with more activities. Okay. Now, apart, give me more activities from your work. Are you ready? Maybe you know that. Yes, everybody? Send me two activities. Yes. Registrar, ¿cómo se dice? Registrar. Register. Yeah, what do you register? Register calls. All, o sea, todos. Older persons. All the people. People. All the people. Adultos mayores. ¿Cómo se dice adultos mayores? All persons. No, seniors. All people. Adultos mayores. Ajá. All people. Abuelitos. Ajá, no all. Ajá. No all de todos, sino que all de viejo, va. No, mayor, va. Yo me refería a todos los adultos mayores asistentes. Ah, okay. All people. Ajá, all people, assistant. ¿Qué asisten? Attending. At the center. Attending. Al centro. Ajá, well, tell me the name. For attention. What is the name of the place? ¿Cuál es el lugar? Es un centro de atención de adultos mayores. Ah, okay. Attending the center. No, voy a morir. Only the center. Let's say. Okay. Only that. Because we are not gonna make it longer. Okay, and then number two, what can you say? Activity number two, anybody can give me one? Answer the phone. Are you a call center agent, please? No. Okay, just giving more ideas. Okay, thank you. Now we have 10. We have 10 activities. Okay, 8 from the manual and 2 given by you. So we are going to use them to complete this exercise number 5. Okay, for example, number 1, you say, I call clients every day. I use the company's phone. Now, number 2, our secretary, okay, what is the activity? Then she sends them via email. Okay, complete the exercise, guys. Our secretary typed a letter.
Are you ready? Yes. Okay, tell me the answer. The number two? Number two is number two. Type a letter. Uh-huh. Our secretary types. Types. A letter. A letter. And then number three. I check my email. Number four. I have to read a report. Number five. Number eight, organize meeting. Celia organizes meetings. Uh-huh. Celia organizes meetings. The meetings take place in the auditorium. Number six, one original. One of your activities. Aquí díganme una de las que ustedes pusieron. She registers all people attending the center. Aha, very good. Excellent. Okay, that's the exercise. Vaya, para mañana espero que ya tengan impreso el manual o descargado para que trabajemos aquí ya todos, ¿ok? Wait. Ok, now practice the conversation, guys. Practice the conversation. Listen, I'm going to read and then you practice with your partner. In the breakouts. Okay, listen. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? Okay, what about you? What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do. Actually, I check it once or twice a day. Great. It is very important. Okay. Tómenle la captura a esto porque como todavía no lo tienen. Please. Okay.
Yes, Maylin Wilson. Teacher, sorry, no sé si me podría especificar exactamente lo que hay que hacer, porque yo solo le tomé captura el diálogo, pero no sé si hay que repetirlo o qué exactamente hay que hacer. Only practice, solo practicarla. No hay que cambiar nada en las no, oraciones. No, solo practicarla, solo para cerrar ya la clase. Ah, ok, ok. Pero ustedes tomaron la captura. Sí. Ok, sí, pero solo practicarla algo, pero... y ya, ah, ya okay. Casi terminamos. Va, perfecto. Okay. Thank you. Finish? Yes, finish. Yes. You stand there with the rabbits? Espera, ¿por qué no se activa el micrófono? Hola. Ah, ahí está el niño. Lo logramos ver. Se le coló. Bueno, yo no sé si es que ya uno se salieron directamente para afuera. Oh, no, aquí vienen todavía. Es solamente darle las últimas indicaciones. Vaya, acuérdense de que no todos estaban cuando yo expliqué esto, pero acuérdense que las clases son normales. Solamente no vamos a asistir, no nos vamos a conectar es el jueves por ser asueto. Le voy a agradecer, ¿verdad? Y para su comodidad, para la clase, que descarguen el manual en la compu, los que tienen compu y los que tienen cel, imprímanlo. Y cuando yo les mande mañana tempranito la presentación de PowerPoint,
Descárguenla en su celular, descárguenla porque esa es la que vamos a usar en la clase. O sea, cuando entre ustedes entren a los breakout rooms, yo les voy a decir, háganme tales ejercicios en el grupo o la pareja. Luego ustedes en la clase vienen y presentan esos ejercicios que han hecho. Hay veces los voy a poner que los defiendan. O sea, que me defiendan lo que pusieron. Y otras veces voy a poner que me lean lo que pusieron. Entonces sí es importante que ustedes descarguen eso. ¿Alguna otra preguntita? Y yo les dije que les iba a preguntar también si habían visto, si estaban en la plataforma. Les voy a preguntar uno por uno y ustedes me dicen si sí o no. Carolina, ¿está ya actualizada en la plataforma? ¿Ya entró? Yes. ¿Claudia? Yes. ¿Corina? Yes. ¿Diana? Yes. ¿Eduardo? Yes. Edwin. Yes. Fátima. No, teacher. Ay, que como usted no estaba, quizás, por eso no la vio, ¿verdad? Véala ahorita y antes que salga. Eso es rapidito. Vea si se puede meter en el link. Lo puede reenviar, lo pueden reenviar, porque no me aparece en la conversación como entré ya tarde. En el WhatsApp no. En el WhatsApp. No, no me aparece en la conversación antes de haber entrado, sino que es desde no, que entré para... No, Fátima, es la plataforma. Ya. Ahí le acabo de mandar al grupo de WhatsApp. Gracias. Ah, bye. Solo ve ahí, Irving. Ah, no, sí, Irving no estaba. Karen. Yes, teacher. Carla. Kevin. Yes. Lilibet. Yes. Luis. Yes. Fátima, Mayra, Verónica. Mayra. Yes. Marvin. Ah, no, y Marvin estaba de oyente, ¿verdad? Meili, yes. Nuria, yes. William, yes. Wilson, yes. Okay, that's everything, guys. That's all for today. Have a nice night and see you tomorrow. Have a nice night. See you tomorrow. The class is over. Tomorrow, see you tomorrow. Bye. 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 See you tomorrow. See you tomorrow. Bye. No. Okay. Carolina se me salió y ella no tenía que haberse salido. Oh my God. Sí. Pues entonces usted quédese en vez de ella. Y ya va a tener su turno, ¿verdad? Al menos que usted me lo vuelva a pedir. Si a ella se le olvidó, Carolina, que le había... Sí, dígame, hágame todas las preguntas que quiera. Dígame. Sí, lo primero que le voy a preguntar es que si no pasaba lista al final o yo no escuché. Fíjese de que la verdad es que casi prácticamente sí pasé, porque les pregunté por la plataforma y a la misma vez se iba escuchando. Usualmente solo paso una vez y la otra no la paso, pero sin llamar. O sea, yo les expliqué al principio, no, usted estaba al principio de la clase cuando expliqué eso. Sí. Sí, pero como yo estuve en la otra, fíjese, y como la otra tita lo que hacía es que cuando ya terminaba, ella decía, vaya, voy a pasar la lista, entonces yo creí que era igual. No, es que como hay dos tiempos, hay uno a las 8:20 y otra a las 9:40. A veces yo lo paso más antes. Hoy lo pasé antes porque a veces me sirve para, porque como cuando le voy preguntando personalmente, eso me sirve a mí para ver si están, para poder, porque si alguien no está, no lo nombro, ¿verdad?
Entonces, depende de mí los propósitos de la clase. A veces se me olvidan como a las 8:20 y lo hago al final también. Sí, o sea, eso Ah. no. Pero créame de que yo sí sé quiénes son los que están y quiénes no. O sea, a mí nadie se me escapa. O sea, si usted está, yo siempre la voy a poner, aunque no pasara lista, digamos, que se me olvidara, pero no va a ser ese el caso. Ah, es que me levanté un ratito, que yo quizás en ese ratito pasó ella. No, ya la tengo, ya está ahí usted en la asistencia. Ah. ¿Alguna preguntita en cuanto a contenido de lo que vimos hoy? Fíjese que ahorita siento yo que no, que más o menos le voy entendiendo, porque yo no hablo mucho inglés, la verdad, fíjese, este es el segundo módulo que yo voy a tomar. Entonces ya como que me siento un poquito más familiarizada con las palabras, por fin entiendo, si me costó un poquito, porque igual, ¿verdad? La primera vez, y la tía también hablaba bastante inglés, era poco el español que ella hablaba. Entonces ya hoy con eso que yo tomé y con el que estamos ahorita, siento que más o menos ya voy agarrando un poquito más. Eso ayuda, fíjese de que la profesora del primer módulo haya hablado bastante inglés, eso ayuda. Porque eso Sí. quiere decir que ustedes ya están acostumbrados. Y siempre Sí, se les va a estar explicando de vez en cuando algo en español, va, pero va a ser mínimo. Va a ser mínimo solo lo que yo considero que aún dando ejemplos no se va a entender. Porque hay cosas que es por demás, aunque no de ejemplos hay que decirlo, porque el contexto no es muy claro con algún dibujo o algún ejemplo. Entonces, pero cualquier cosa usted siempre pregunte. O sea, usted no tenga pena de si no ha entendido algo, yo que me diga teacher y me diga que le repita o que le vuelva a explicar, algo así. O que le digan qué significa, porque de aquí la cosa es perder la pena. ¿Verdad? Para todo, la pena afecta. Entonces usted aviéntese con todo ahí. Entonces, sí, se compró. ¿Cómo? Sí, dígame. Eso le iba a decir que ese era el problema en el curso anterior, que yo no preguntaba porque nadie preguntaba, entonces yo decía, todos han entendido, solo ellos y la tengo entiendo, porque nadie le... Es que mire, no, a la gente no pregunta porque no han entendido o porque sí han entendido, pero cuando nadie dice nada, lo más seguro es que no se ha entendido. Porque cuando se ha entendido, todos dicen yes. Ah. Esa es la señal que uno tiene como profesor para saber. Si todos dicen yes, entonces sí han entendido. Si se quedan callados es porque quizás no han entendido. Entonces yo ahí entiendo, ah, entonces no, vuelvo a explicar. O sea, el Ya. silencio no es que tanto que otorgue, el silencio es que no han entendido. Porque la mayoría cuando dicen yes, es que sí han entendido. Entonces, o sea, Ah, no le okay. dé pena. O sea, si no comprende algo, pregunte. Bueno, entonces sí, Ah. no, todo está claro entonces lo de hoy. Sí, solo lo que no le entendí mucho fue con lo que explicó usted, que tenemos que tener impreso material porque hay que como defender los ejercicios. ¿A qué se refiere exactamente cuando dice defender? Sí, es que como vaya, digamos, yo los pongo a ustedes a que me complementen un ejercicio en el manual. Vaya, por ejemplo, hoy no les pregunté uno por uno, si se fijó, lo pregunté al azar. Cualquiera pudo haberlo dicho. Pero hay veces que yo sí nombro personas. Digamos, hay un ejercicio que hay 10 cosas que responder, entonces yo nombro a 10 alumnos. Digamos, Carolina me dice el 1, Claudia me dice el 2, pero si usted no lo escribe, vaya, digamos, es un ejercicio que hay que escribirlo, en todo lo que usted esté escribiendo en las oraciones se está tardando. En cambio, si ya lo tiene impreso, solo llena el espacio del ejercicio. Es más Tiene rápido, razón. ¿va? Es más, cómodo para ustedes hacerlo así. Entonces, por eso la sugerencia que si usted tenía computadora, lo podía bajar en la computadora, porque en la computadora se llena ahí mismo.
En la computadora. Ajá, porque se tiene para hacerlo con texto. Y si no tenía computadora, pues que lo imprimiera. Eso fue lo que yo les dije. Ahora, en comprende por qué es que les es más cómodo, ¿verdad? Además de eso, que usted lo tiene en la mano, es portátil, lo puede andar allí, sí, lo puede sacar un ratito en el trabajo o en el transporte, puede dar una vigiada ahí a lo que se va a hacer en el día o qué sé yo, y la que ya se hizo y usted le da una revisada rápida. Es más portátil si lo tiene impreso, que si lo anda en el celular es más incómodo. Más incómodo, ¿cierto? Sí, por eso. Está bien, dice, ya le comprendí, que si no había entendido. Sí, vaya, entonces ahí lo hace y espero que sigamos trabajando bien, ¿verdad? Que todo esté bien. Ok, sí, solo. Está bien. Okay, see you tomorrow, Carla. Have a nice night. Ok, mucho gusto, teacher. Nos vemos mañana. See you tomorrow.